Una banda irlandesa liderada por una dulce y desgarradora voz marcó a varias generaciones en la década de los 90s. La aventura inicia en 1989, cuando un grupo de chicos soñadores se reunieron con la intención de formar una banda de rock. Soy Everland y hoy veremos el triste final de The Cranberries. Noel y Mike Hogan en la guitarra y bajo respectivamente, Fergal Lawler como baterista y el vocalista Niall Quinn se nombrarían como The Cranberry Sauce. Quinn, al poco tiempo, daría prioridad a The Hitchers, su otra banda, abandonando a The Cranberry Sauce. Sin embargo, este sería quien contribuiría a la formación final de la banda, al presentarles a una joven, Dolores O'Riordan, quien acudiría a la audición y, a pesar de las dudas de la banda, su voz los deslumbró inmediatamente. A partir de ahí, Dolores tomaría acción en la escritura de los temas y el cambio fue tan drástico que la banda pasó a llamarse The Cranberries. Tras su éxito moderado con sus EPs, finalmente el éxito y los millones de dólares tocarían rápidamente a su puerta, con las 6 millones de copias vendidas con su álbum debut, y teniendo al tema Linger como uno de sus primeros grandes éxitos. Pero nada preparaba a The Cranberries para lo que se venía al año siguiente con su segundo álbum titulado No Need to Argue, el cual vendería más de 17 millones de copias, acompañadas de grandes éxitos y de una canción que se convertiría en un clásico de la música, Zombie, misma que los catapultó como una banda legendaria y un clásico que no ha dejado de sonar desde entonces. La vida de Dolores nunca fue nada fácil, ya que desde niña tuvo que lidiar contra toda clase de adversidades que no se terminaron cuando se hizo más joven. Abusos durante su niñez, depresión, bipolaridad, alcoholismo serían algunos de sus demonios a vencer. Con la llegada de esta abrumadora fama, la salud mental y física de Dolores se vería bastante afectada. Ante la presión de ser parte de una banda importante, el trabajo excesivo era algo que no ayudaba a su depresión. Sin embargo, todo este sufrimiento y preocupación le brindaría la inspiración necesaria para componer la mayoría de sus temas junto al guitarrista Noel Hogan. Llegando la década de los 2000, cada uno de los miembros se enfocaría en sus carreras en solitario, Dolores publicando dos álbums como solista y el resto de los miembros o formando o uniéndose a otras agrupaciones. Un sexto álbum daría a luz en 2012, desgraciadamente también vendrían problemas internos entre Dolores y Noel Hogan. Esto en relación a la autoría de las canciones, ya que ellos dos escribirían la mayor parte de los temas de la banda. Sin embargo, a pesar del evidente distanciamiento, The Cranberries siguió adelante con todos sus compromisos. Nuevos problemas de la cantante comenzaron a salir a la luz en el 2014, cuando la acusaron de agredir a una azafata en un vuelo de Nueva York a Irlanda, 2 años después por golpear a un policía en un arranque de ira, por lo que finalmente sería diagnosticada con trastorno bipolar, lo que explicaba mucho de su comportamiento, e incluso los roces internos con Noel Hogan. El 15 de enero de 2018, con tan solo 46 años, Dolores fue hallada sin vida en un hotel londinense. Cuando tenía previsto grabar su tema Zombie con la banda Bad Wolves, su muerte sin duda fue una dura e inesperada noticia, no solo para el rock sino para la música en general, ya que a muy temprana edad su increíble voz se apagaba para siempre. De la manera más injusta e ilógica, el destino la llevaría a perder su batalla contra uno de los enemigos que más enfrentó en su vida, el alcohol, ya que tras ingerir una gran cantidad de este, O'Riordan se intoxicó siendo encontrada totalmente sumergida en la bañera. El hecho fue declarado por los forenses como un trágico accidente. Ante la tragedia, los miembros restantes de The Cranberries anunciarían que In The End sería el último álbum de la banda, con algunos temas inéditos de Dolores, y posterior a este álbum póstumo, la banda se separó definitivamente, dando fin a la historia de The Cranberries. Por su parte, Bad Wolves decidió homenajear a Dolores publicando su cover de Zombie, otorgando las ganancias del mismo a los hijos de Dolores. A 4 años de la ausencia de Dolores, The Cranberries sigue tocando las fibras más sensibles de sus fans, quienes siguen acudiendo a sus canciones para deleitarse con su potente música. Descanse en paz, Dolores O'Riordan.